¿Cuál es? La misma que trajo mi tío Nelson. Ah, ¿te trajiste la misma tú? La preferida con carne de ah, ya. Me gusta más preferida. Que la del... Porque otra que es Angus, el abuelo. No, no encontré más rica esta. Pero esta es más rica. Mira, la preferida que viene a ti. Ahora, mira, yo sigo al la preferida. Lo que era en... Claro, pero se llama la marca. La marca preferida. Y preferida. No tenía nada de Angus. Claro, yo prefería esa. Pero independiente es igual que a uno. Y discutiendo mayor, que no, a qué le voy a comprarle. No, va a ser loco, harto, sí. Uy, tú me estás callado. Ahora igual, claro, cuando tú vas emprendiendo, muchas cosas le cortas de razón y en otras no. Pero igual, por ejemplo, el video de él. Y por ejemplo, la carne en la sala, antes de meterla, porque hay gente que a la... A veces. Que, claro, la tiene la pavilla y ahí me sé en la sella, pues. Es que yo no me quiero arriesgar, el loco lo hace con sal fina, si él quiere, ¿sí? Le queda bien. Yo no me quiero arriesgar a eso porque me voy a quedar muy salada. Con sal fina, que es la sal gruesa. ¿Cómo estás, hermano Luis? Bien, pues hermano, aquí estamos en la casita del hermano Eduardo, comiendo una carnecita, un costillocito. Eso. Tomando un vinito, un costillocito. Vinito, cervecita. Tranquilito. Aquí la subida en este paraíso. En este paraíso. Rico, rico está aquí. Sí, está. Y mañana, hermano Luis, son las elecciones. ¿Cómo estamos para mañana? Si Dios quiere, bien. Ya. ¿Usted de derecha, pues? No. No, voy a marcar con la mano derecha, pero marcar para la izquierda. Claro. Escribe con la derecha. Claro. ¿Ah? ¿Qué cosa? La moneda. Ah, le traigo. Sí. No me acordó. Sí, la llevo mañana. Para mi cumpleaños hice el asado cuando fue mi mamá. Para que la queme más luego. Bueno. La carne. Pero bueno, mañana. No, ya. La chica aquí no está quemada. A mí también, ahí sí, no por de ahora. Sí, sí, yo lo conversé con los hermanos, me dijeron que sí, no hay problema. Carlos, dicho que sea más cotidiano, que laminarlo. ¿Tú estás bien? No sé, te he invitado aquí, a ti, aquí. Oye, hablando de eso. Yo creo que ya. Voy a cerrarte una hojita de la de mini. Ya, pues, ya, ¿está el carnet todavía? Ah, ya, carnet. ¿Te has que picar nomás? Sí. Ya. ¿Cómo te llamas? Nelson. ¿Yo? Nelson. Ay, no, me dan tiempo para que el gato Nelson quiere votar. No, tu hermano ya perdió, ya se aburrió de los payasos. Ah, que quede grabado esto, me aburrí de todos los payasos políticos. Son puros payasos, mentirosos. No, hermano, ya no me cabría ya, dejé de votar ya. Me cabría porque puras mentiras. La presidencial es que votar para poder sufragar porque la política es buena, sino lo que es mala es la corrupción. Claro, las personas. El problema del hombre es un problema... Te lo voy a decir cómo es antropológico, está en el ser humano, así que no tiene solución, la solución es la muerte. Así que mejor quedarse dormido que quedarse acostado en la casa compartiendo con la familia. Ya. Yeah. Estamos aquí en la casa de nuestro hermano Eduardo, que una casa, aquí es casi puro campo. Estas ramitas, estos árboles estaban más peligrosas que... ¿Por qué voy a estar esa ramita? ¿Por qué la querí? Es para hacer un esqueje de nogal. Ah, ya. Sí. Es que hicimos de parra. Ya. Y por lo menos me funcionó. Hicimos de... ¿Cómo ingesta, Sautén? No. Es que las ramas solamente y esperaba hasta que de esas raíces. ¿Igual la rama? Sí. Oh, no tenía idea. Uno lo pone en agua y ahí empieza a tirar y después le pone tierra para que vaya firmando las raíces. Claro. Y después si uno queda trasplantada hacia otro lado, trasplanta con toda esa... Ah, ya.
Yo pensé que iba a cortarte este arbolito y dijiste un poquito grueso. No, pero... Ten cuidado, Kiko. No, espera. Mira el carnet, nada más te digo. Por si acaso. ¿Ah? Mira el carnet. Se me cayó arriba. Le dije que se le iba a caer arriba, pero... ¿Y eso que tomaste cerveza nomás? Y vino. Y un poquito de vino. Ay, tu papá es más porfiado de hacer igual. Oye, esta cuestión. Oye, esta cuestión tiene que ir a la municipalidad para que le corten estos árboles, ¿no es cierto? Sí. Porque es tan peligroso, le cae un palo esto para. Están muy gruesos estos palos. Mira, me tengo un árbol que se está yendo para el lado de la casa. Lo que empecé a mirar, dije yo. Pero parece que lo miro muy tarde porque está inmenso. Este está súper peligroso porque se cae y se viene la parte del colegio. Y no, y acá se le viene acá. Pues, y este otro, mira. Y se le cae este acá, Eduardo, ese que está del lado atrás tuyo. Claro, mira. No está tan inclinado como este, por lo menos. No. Este sí que está. Ya. Mira, tu padre ahí. ¿Ah? Todo porque su hijo. ¿Ah? ¿Dónde lo cortamos ahí? Más o menos. Parece un palmentazo, porque está más grande. ¿Ustedes van a votar mañana? Sí. Sí, buen señor. Yo creo que por fin sí, porque me votaste. Por Camilo. Yo voy a votar por el meo. Yo también. Por el meo, no. Yo también. ¿Sí? ¿Está quedando grabado? ¿Está quedando grabado? Sí. Por el meo voy a votar. ¿Tú votaste, no? Si yo no tuviera mal el meo, yo creo que no tenía. Me pasa es que el MEO me inscribió en su partido de forma involuntaria, güey, me cago. ¿Sí? Sí. Estaban haciendo firmas en la plaza para que se pudiera postular. Y dije, ah, qué bacán que se quiera postular, pues firmé, güey. Y después apareció el chico de su partido. Chuta. Luego el único partido que... ¿Lo dice usted va a votar? El Arte se... Me jugué a descansar. ¿Primera? ¿Qué? ¿Quién? El Arte. No, pero me había equivocado. Esto no vota, ninguno de los dos. No, yo voy a votar. Voy a votar por el MEO. No, 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 a pesar de que soy socialista. No, yo soy socialista. No, 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 no. ¿Y tú, Nelson, por quién vas a votar? Yo voy a votar por la cama, voy a quedarme acostadito. Gente, esta gente no ayuda, no ayuda a sacar la derecha. Una cosa, después alegan que este país está mal. No, no. Y... ¿Eligen a su presidente? A qué otro le echarlo tengo. Si yo te voy a votar por el medio. Igual inteligente. ¿Están abiertamente? Hace un año que no voto. ¿Qué pasa? Empiezan a hablar. Dijiste una vez que iba a establecer los programas de gobierno. ¿Qué? ¿Dónde depende cómo esté que salga mañana? No, no creo. Se pierde la democracia. Yo creo que está en que tú decías, igual no va. Eso sí. ¿Todavía está fuera? En el que sí voy. La pena. ¿A cómo está hoy día? ¿20 o 21? A 20, del 11 de 2021, ahí sí. Siempre tengo problemas con las fechas yo, ¿eh? Aquí estamos en la casa de hermano Eduardo. Estamos comiendo un asadito ahí, compartiendo un poquito. Ahí está nuestro hermano Eliseo ahí al fondo. Ahí está el Eduardo Jara Garrido. Allá el hijo de Eduardo. Ahí tenemos a Carlito de Napoleón de la Ploma. Ahí... Al fondo mi primo, un sobrino de mi hermano. Ahí está el hermano Luis Jara Garrido y está la Mila. Ya. Aquí lo estoy grabando, chiquillo. Vamos a grabar estos par de viejos. No, hijo. No, yo fumé ya gracias. Ya yo sé que en sí no fumo. No fumo, sí, pero no fumo agarrar algo. Pero me van a ganar como si. Madre Eduardo. Madre Liceo, que se ha grabado. Estamos en situación. Bueno, dale pasito a Cande. No sé ni cómo se comió, pero leo nomás así. Pero como a Candecita. Voy a buscar la. Este es hermano Luis. Hermano, son.
Claro, hace igual que como David. Claro, como David. Con las tijeras. Tú vas sujétame la escalera y. Hagámoslo ahora. ¿Qué andas, eh? Vamos a hacer un invento. Déjame terminar esta por lo menos, por respeto. Y más encima anda chorro el caballero. ¿Qué va a hacer, chico? No, Cheito. Es que quiere traer la escalera tira para cortar una rama del nogal. No, es que íbamos no. ¿Qué es el nogal? Dile que lo... No. Sí, pues si le dije, pero... No, ¿cómo se le ocurre hacer eso ahora? Ahora no, pues que Kiko. No ¡Ah, no, ya la casa al guate! ¿Qué es eso? ¿Cómo se fue, hijo? ¡Cheito! Hay que moverlo. Sí, hijo. Es que no tengo mucha hambre. Ah, no, está bueno. Está bien. Vengo más que nada, sí, a ver un rato. Está bien, Paco, tienes ahí. Uy, hermano, ¿Cómo fue una? ¿Tú que yo de cada uno de los árboles que hay acá? Estoy llevando para mi casa. Entonces ya tengo mango, tengo un ciruelo. Ah, ya te entiendo ya. Me estoy llevando de todo un poco. Si quieres, te llevo un gatito, una gallina. También me llevaría una gallina. Ah, ¿a dónde tenía un campo? No, a mi casa no, me esconden la pieza, no hay listo. De la J no hay listo. ¿Te gusta el campo, no? Así como... Sí, me gusta. No, se le ocurre. Pero espérate, pues mira, ten cuidado con el gato. Viejo, espérate. Tuve la suerte de venir en una puerta y